Thank you.
muertos en la vida. Hacemos lo ordinario aburridamente, en lugar de hacer lo ordinario extraordinariamente. Quisiera seguramente traer a mi recuerdo todos los momentos que hemos vivido con Arturo, especialmente cuando se trataba de los aniversarios del Club Social Deportivo Centro Unión Carhuaz, en el que no solamente compartíamos de las novenas de la Virgen, sino de todo lo que acontecía en él, y él era uno de los primeros en estar temprano allí, conjuntamente con su familia, compartiendo con nosotros. Joven educado, lleno de cualidades y de virtudes, vivía con la emoción de un joven de hoy, haciéndose acreedor a esa habilidad por la conjugación, tema que lo llevó justamente a estar donde está. Sin embargo, creo adivinar en el corazón de sus padres que en este momento se está quebrando de dolor, y si no lloran a gritos es justamente porque aquel dolor puede empeorar los sentimientos nobles de aquel hijo querido. Los brazos de todos los aquí presentes y de quienes por alguna razón no están en este momento acá, estrecharles un fuerte abrazo y decirles a ustedes que esto no termina acá. Honor y gloria a aquel Dios para que le abra las puertas del paraíso a Arturo y que pueda descansar en paz. Y sea él justamente quien tenga que pedirle a ese Dios supremo, derrame bendiciones en ustedes para que la resignación pueda llegar pronta. Pueden ustedes observar a su alrededor de que este es el cariño que les hemos tenido y les tenemos a ustedes, especialmente a Arturo. Y actitud de aquellos hombres que hoy han destrozado la vida de un joven, de aquellos que hoy los condenamos y los llamamos criminales. Seguro no tengo la autoridad de hombre para decirlo, mucho menos de juez para condenarlo, pero sin embargo hay un Dios supremo, un juez supremo, y pido a él, como un ser mortal que soy natural en esta vida, para que sea él quien derrame justicia por Arturo. Y quienes se tomaron en sus manos la libertad de apagar la vida de un joven, sean pues condenados y paguen sus culpas. Pero también que esto sea motivo de reflexión para nosotros los padres y para ustedes los jóvenes, que centremos nuestros pensamientos en las cosas positivas, nuestros hijos, e inculquemos en ellos una educación con valores, y que no se nos olvide transmitirles a ellos de que la moral es el eje de la conducción del hombre. Y hoy quiero terminar diciendo, ¿cuál es el sentido de la vida? Sísifo seguramente podría decírnoslo filosóficamente, pero terminaríamos toda la tarde diciendo esto, si no solamente quiero terminar repitiendo aquella frase que dice: la amistad es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en dos almas. Don Coqui, le ofrecemos nuestra amistad y que Arturo. Que me embarga, pero sin embargo quiero sacar fuerzas para agradecer a todos y cada uno de ustedes por esas vigilias donde me acompañaron y que por esos rezos encontraron a mi hijo pronto. Hoy nos sentimos destrozados por culpa de esas manos asesinas de cuatro o cinco sinvergüenzas. Quitaron la vida, amigo, como si fuese cualquier animal. Por eso, yo suplico a todos y cada uno de ustedes, padres y madres de familia,
formen valores en sus hijos, entren en un diálogo de padre, hijo o hija para decirles cómo es esta vida, que atrás de nuestra espalda están los asesinos, con pago o sin pago. Educar a nuestros hijos y decirles con quién andas, quién es tu amigo, con quién caminas, son cosas muy importantes en la vida, que han de prácticamente servir para darle una orientación moral a vuestros queridos hijos. ¿Cuánto sufren ustedes? ¿Cuánto se gasta por un hijo? No por el dinero, sino por el tiempo, por todas las vicisitudes que se pasan. Yo con todo corazón les pido que ojalá no pase algo en nuestra tierra más allá con ustedes. Este es un ejemplo de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucho llanto, sin dormir, sin comer, buscar al hijo que uno prácticamente lo trajo a este mundo. Por eso, si mal no me equivoco, encomiendo mi espíritu en cada uno de sus corazones nobles, sanos y buenos de cada uno de ustedes. Y hagan llegar mi mensaje a sus hijos, el ejemplo de hoy caído César Arturo Torres. Muchacho ingenuo, sano, convincente, ágil en la computadora. Ágil a los efectos, digamos, de impresiones. Pero así es el destino. Por eso, señores, una vez más, agradezco de todo corazón a todas ustedes, a toda mi familia, a todos mis hijos, a todos mis vecinos, a todos los carismáticos, a todos los barrios, que de una u otra forma, eso significa amistad y cariño, han depositado siquiera un cereal para poder desplazarme. Son 58 días de constante lucha, señores. Sin embargo, la policía, muy bien, gracias, muy pocos. Sin embargo, nos estábamos tocando de casa en casa, comunidades, ¿no?, desde el Caraz hasta Recuay. Pero Dios quiso, seguro, agarrarlo ahí en ese pasaje, en esa poza de Monterrey, donde un pescador lo encontró. Denunció al puesto de Monterrey y salieron todos, e incluso las asistentes, las enfermeras de ese hospital. Gracias a ese hombre. No fue la policía quien quedó, porque la policía hace lo único que hace es prácticamente decir, nosotros lo encontramos. Tremendas páginas. Señores, no quiero cansarlos. Quiero llevarme en el corazón, así como en mi esposa, el agradecimiento eterno. Y que Dios bendiga la mansión, la casa de ustedes, para que efectivamente todo sea un ejemplo de vida bien llevada. La Santísima Virgen de las Mercedes, la Virgen Peregrina Fátima, lo eligió a mi hijo. El Señor lo permitió. Para los muchos que no conocen quién era Arturo, César Arturo Torres Mercado, era el Arturito, que nació como una rosita, rosadito, bonito, lindo, que sus hermanos decían, mamá, qué hermoso es mi hermanito. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo será mi hijito al año, a los 2 años, a los 3 años? ¿Cómo será mi hijito a los 15 años? Y así, adorado por todos sus hermanos, bendecido por Dios y la Virgencita. Toda la vida que estaba en el templo, me arrodillaba ante la Virgen y ante Dios y se lo entregaba. Te lo entrego, niñito, te lo entrego a este niñito, que es tan tierno, tan dulce, que es tan bueno, mi hijito. Es así que nosotros, a la Virgen Santísima de Guata, se lo entregamos a sus pies con mi esposo y mi familia. Porque somos personas devotas y creemos en Dios. Él sabe de qué lo puede haber salvado. Él sabe que en el momento de su muerte, la Virgen lo envolvió y lo protegió. Porque esa noche no tuve ninguna mala impresión. Confié que él estaba bien. Arturito, decenas de anécdotas, ¿no? Arturito era hermoso, lindo. Las amiguitas, ¿me acompañas, Arturito? Se acompañaron.
extrañado. Mamá, pobrecita, regálale esto, pobrecita. Siempre condoliente, den muchas anécdotas. Una de las anécdotas es de Genaro. Que le decía, Genaro, tanto taxi, tanta moto que tienes acá, mándame para ir a mi casa. Era un chiquitito de 6 años. Y Genaro, buena gente, le decía, llévalo a su casa. Y siempre lo llevaba a la casa y un día su papá, ¿qué es eso? ¿Por qué vienes en moto? Le contestó. Y le dice, Genaro, ya no me mandes hasta mi casa, hace una esquina antes me voy a bajar. Arturito era bien gracioso, tiene muchas anécdotas que muchos de ustedes saben. Es muy querido por todos y gracias al cariño que le han tenido, nos han apoyado en esta lucha continua de búsqueda, piedra sobre piedra, agua sobre agua. Mis hijos, Henry, Coqui, Toño, Ángela, con sus llantos y sus bendiciones y sus apoyos, para que se le busque, para que se le encuentre, con el apoyo de todos ustedes que nunca esperé. Y me dio mucha pena cuando ustedes nos daban un óbolo económico, porque yo sé que ustedes también lo necesitaban. Me daba mucha pena que se desprendan ustedes. Qué hermoso corazón tienen todos los carguacinos, guaracinos, limeños, que ha venido desde Estados Unidos, de todo el apoyo, el sentimiento, las condolencias, la solidaridad. Arturito, hijito, Dios permitió que tú te vayas al cielo, porque eres un angelito que desde ahí nos vas a cuidar. Y la Virgen lo eligió, porque la Santísima Virgen Peregrina de Fátima visitó la casa de la abuelita. Y yo le pedí una cinta al que acompañaba a la Virgen y me dio una cinta grande. Y se la puse en la cartera y le dije, en tu billetera va a estar porque ella siempre te va a acompañar. La Virgencita lo eligió a este niño, que para mí es un santito, un angelito de Dios. Gracias por escucharme, amigos. Muchas gracias. ¡Arturito! ¡Sí! ¡Arturito! ¡Sí! Arturito, descansa en paz. Yo he venido a hablarles aquí de justicia. La justicia es lo más sublime que puede tener un hombre. Sin justicia no puede haber paz. Es así que yo les digo a todos ustedes en su conciencia que piensen, todos pidamos justicia para Arturo. Porque observando toda esta situación, todo su pueblo está en riesgo. Todos ustedes tienen hijos y sus hijos pueden caer o pueden ser asesinados, como Arturo. Entonces, Dios es el primero que dijo que la justicia es lo primero. Busca el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. A los asesinos, que el 99% conocen a sus víctimas, que declaren la verdad, que digan que cómo lo han asesinado y cómo han hecho. ¿Por qué? Porque la conciencia los perseguirá para siempre. Y si tienen familias futuras, les pasará 7 veces lo peor como le ha pasado al joven Arturo. A la señora Belia le digo que su fe ha hecho que encuentre a su niño, que es un santo. Por lo que me ha contado, es una persona muy buena y por lo que ha dicho también. Entonces, le pido a los asesinos, porque normalmente los asesinos también acompañan al féretro, tengan conciencia y digan cómo lo han matado. Ese es el único descanso que van a tener, si no el espíritu de Arturo siempre los va a perseguir.
hagamos la última oración de despedida de mi hijo, César Arturo. Aquí estamos, César Arturo, tus amigos, tus padres, que te queremos mucho. Y la familia Carguacina, que nos ha apoyado bastante. Elevamos nuestra oración para que desde lo alto nos bendigas y traces la ruta por donde debemos caminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. César Arturo. Presente. César Arturo. Presente. César Arturo. Presente. Dijo el Señor Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Apoyados confiadamente en estas palabras de Jesucristo, Señor Jesús, tú que lloraste junto a la tumba de Lázaro, tu amigo, dígnate enjugar nuestras lágrimas. Todos, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate a dar la vida eterna a nuestro hermano Arturo. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, te rogamos. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, dígnate conseguir el cielo para nuestro hermano Arturo. Todos, escúchanos, Señor, te rogamos. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Descansa en paz. Así sea. Así sea. Hey.